Hola, bienvenidos en esta mañana a Guanaquito en Canadá. En esta ocasión quiero hablar de que una vez que usted ha llegado a Canadá, el paso primero a seguir es el refugio. ¿Cómo es eso del refugio? El refugio es la demanda que usted hace al gobierno, el por cual usted ha emigrado a Canadá. Cuando usted viene a Canadá, viene para quedarse. Si usted llega en el aeropuerto, usted tiene que pedir ahí mismo el refugio. Eso le va a evitar gastos extras. Supongamos que usted viene como turista, y usted viene acá y trae $5,000. Esos $5,000 se le van a ir en un mes, se le van a ir esos $5,000. Pues primero, el hotel, va a tener que pagar el hotel por las fechas que usted pidió como turista. Luego, si ya estando dentro usted dice: no, pero yo voy decidido pedir refugio, esa era mi idea. Entonces, cuando pide refugio, ya son días atrasados para que le hagan el papeleo. Cuando usted entra, le van a dar unas asignaciones. Le van a ayudar. Desde que usted entra, le van ayudando el gobierno. Él le va a asignar un lugar donde va a vivir. Si usted viene como turista, usted tiene que traer una dirección donde se va a quedar los días que usted va a vivir. Un Airbnb, un departamento de renta, un cuarto de alquiler o un hotel. O viene como turista y viene a visitar a alguien en particular. El gobierno como turista le va a asignar 6 meses de estadía. No lo va a sacar, aunque usted haya venido con poco dinero, Canadá no lo va a sacar. Durante esos 6 meses usted va a querer trabajar, y lo que va a hacer es que, porque no se quedó sin dinero, va a trabajar bajo la mesa. Lo cual en Canadá es bien penado. Hoy, últimamente, ha surgido mucho trabajo en Canadá. Y hay trabajo bajo la mesa. Pero, ¿qué pasa? Estos trabajos bajo la mesa le pueden costar la negatividad de su refugio. Que si Canadá sabe que usted trabajó bajo de la mesa, de seguro no le den la mesa. Por eso es que usted tiene que aligerar su proceso para tener lo que le llaman un permiso de trabajo. Usted entró a Canadá, Canadá le va a otorgar un cheque. El gobierno le va a dar un cheque de $800 y tantos por ser persona sola. Con ese cheque usted supuestamente puede pagar un apartamento, un cuarto de apartamento y comer. No puede darse los lujos como algunos que yo conozco aquí, que llegan y dicen: no, es que yo en mi país, yo tenía esto, yo tenía lo otro, y quieren apantallar aquí cosas que no pueden. Y
quieren ir y hacerse el cuerpo, las uñas, arreglarse el cabello con tinte, comprar zapatos de marca, abrigos de lujo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted ve todo eso, usted comprende que las personas quizás no tienen necesidad, vinieron aquí a este país de paseo, estaban bien quizás en sus casas, allá en sus países, y aquí pues no tienen la necesidad. Y está bien, cada quien con su mentalidad. Pero es para los que tienen necesidad. Las personas que vienen porque dicen yo quiero salir de la pobreza y quiero pues prosperar y ayudar a mi familia o tener un futuro, una carrera. Recuérdense que el que viene para estudiar es otra cosa. Eso es totalmente diferente al que viene a pedir un refugio para vivir en Canadá. Tienes que venirte preparado. Si tú traes poco dinero, tienes que contactarte desde lejos con alguien aquí para que te indique, te ayude y te diga, mira, aquí está un cuarto, en este lugar vas a rentar un cuarto. No importa que vivas apiñado con 3-4 personas ahí, pero lo más fácil es que tú tengas dónde venir a quedarte a Canadá. Un cuarto donde ya vas a poder vivir mientras tú conoces el lugar, aprendes un poquito el idioma y conoces los empleos disponibles. Empleo hay bastante en Canadá, lo que pasa es que hay mucha gente egoísta. Nuestra gente de nuestros propios países son egoístas. Cuando te miran, quieren aprovecharse, en vez de decirte no, esto se hace así, así y así. Lo que hacen es que te dan lo peor. Por lo que ya ellos ya pasaron y ya no lo quieren. Y está bien. Cada quien mira por su propio cacaste. Pero recomendación para ti son estas. El proceso es la primera cosa que tienes que hacer desde la entrada en el aeropuerto. Aquí hay muchos abogados que te pueden ayudar en el proceso. Y no es gratuito. Recuérdate que dependiendo tu caso, así te van a cobrar. Y es correcto. Para eso ellos estudiaron, para hacer esos procesos. Y tú tienes que estar al día con ellos. Si tú te atrasas, ya no es culpa del abogado. El abogado, lo que él hace no es tan difícil. No es tan difícil porque tú mismo lo puedes hacer, proceso de refugio. Pero como no te puedes expresar, no hablas la lengua, no lo logras hacer. Cuando tú vas a presentarte delante del juez, no necesitas ni al abogado para presentarte delante del juez. Él te va a preguntar a ti directo y te va a ver tu sinceridad, si le estás mintiendo o no. Tú le dices para qué venís, qué querés hacer y por qué, en qué situación está tu país. Sí, no, yo vivo en una zona peligrosa. Han habido tantos crímenes en el mes, usted sale y lo asaltan, y si alguna vez te asaltaron, esa es una buena cosa que tú te la traigas, cuando el reporte policial, o si tu mujer te golpea y eres un hombre maltratado o una mujer maltratada, ya lo traes y tú dices, corro el peligro, mi mujer está chiflada y me quiere meter un cuchillo, si yo llego a mi barrio me mata. Cosas como esas son aceptables aquí. Aquí es aceptado y no hay discriminación. No hay discriminación. No hay discriminación y
aquí te acepta Canadá tal como eres. Si eres discriminado en tu país por X cosa, Canadá aquí te va a recibir. Pero recuérdate esto, este pequeño video es para decirte que en el aeropuerto se hace la pedida de refugio. Ya estando aquí es un poquito complicado, porque tú dices voy como turista, entonces vas a tener que pagar todos los gastos. Te puedes ahorrar hasta $10,000 solo por haber pedido refugio en la entrada y no entrar directamente. Así que recuérdate de esto. Si vienes por tierra, tienes que preguntar primero y averiguar por dónde puedo entrar. No vas a entrar por cualquier frontera. Hay fronteras donde los que vienen y no tienen familiares aquí, no los dejan entrar. Si quieres tener más información, síguenos en nuestro canal y escríbenos en la parte baja de este video o en los comentarios y haznos la pregunta para nosotros tenerte la buena respuesta. Sin más que decirles, se despide Guanaquito de ustedes y hasta la próxima información sobre inmigración. Dios les bendiga.